pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. If it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. Buenos días, mis preciosas y preciosos, ¿cómo están hoy? Ay, Dios mío, hoy comienza una nueva etapa en nuestras vidas, pero sobre todo en la de nuestro cuquito bello y hermoso. Hoy, primero de septiembre de 2020, comienza su primer curso escolar. Dios santísimo. Aquí ya le tengo preparado lo que es su uniforme, sus zapaticos por aquí. Él se despertó como a las 5 de la mañana y fue corriendo para la habitación de nosotros. Allí se quedó dormido y sigue durmiendo hasta ahora. Ya son casi las 7. Entonces yo aproveché, le tendí aquí bien la camita y le puse su ropita acá, su uniforme, y le hice una fotito para tenerlo de recuerdo de hoy, su primer día, su primer curso escolar. No tiene que llevar mochila ni todas las cosas que ni todos los utensilios escolares ni nada. La maestra nos escribió en el grupo de padres y dijo que simplemente teníamos que llevar colores, lápices de colores. Y como una preciosa nos envió esto lleno de lápices de colores, de plumones, regla, cartabones, goma de borrar, sacapunta. Entonces viene perfecto porque aquí ya él lo va a tener todo organizadito. Así que simplemente que lleve esta carterita. Así que ya está todo preparado. Después, cuando él se despierte, se hace, desayune, ya se pondrá su traje, su uniforme. Hoy es un día que yo estaba esperando, como ustedes no tienen una idea, de ver a mi cuquito comenzar sus clases, su escuela. ¡Ay, Dios mío! Miren qué belleza. Dios bendito. Ya yo lloré de la emoción. Ya este niño me sacó las lágrimas. Porque el que lo vistió bien lindo fue el papá, en lo que yo estaba arreglándome. Y en cuanto yo subo, que lo veo así, ay, no, se me salieron las lágrimas, dice Alejandro. Ay, a ti también. Dice Alejandro, papi, mira la reacción de mami. Ay, Dios mío, qué lindo, mi cuquito. Muchachos, yo ahora vamos. Voy. Para escuela. Bueno, vamos, porque vamos todos realmente. Mírate. Qué lindo estás, mi amor. Ay, Dios mío. Tú sabes ya cómo hablamos contigo, que hoy comienza una nueva etapa en tu vida. Hoy comienzas el curso escolar, que aquí en Rusia son 11 años de curso escolar. 11 años. Adina Siliet. 11 años hasta que tengas 18. Por eso que comienzan a los 7. Hasta que tengas 18 añitos. Así que no le hagas así a la corbata, muchacho. Así que ya está bien vestidito. Y bueno, por aquí, mamita también. Amelia también. Y ahí nos arreglamos. Lo único que me tengo que poner son los zapatos. El Nico está ahí abajo que está sacando el carro, poniendo el coche y eso para el carro. No, sí, ya yo veo que está grandísimo. Dale, ya. Vas a ayudar a papi. Ella todavía se está chiquitica que acaba de nacer. Nada, me puse este vestido y más o menos así me peiné. Vamos a ver. Aquí ya está la niña lista, así que vámonos. Aquí estamos, ya llegamos. Lo único que estamos estacionados de una manera a esperar a que alguien se vaya y cargue a la niña ahora porque le acabo de dar leche. Y entonces esperar a que alguien salga que el Nico se puede estacionar. Ahí le está abriendo para sacar ahora el coche y todo eso, pero sí, ay, Dios mío, ya que llegamos. Así que vamos a ver, porque sí, esperar a que alguien salga para poder entonces estacionarnos correctamente, porque estamos estacionados muy mal, muy pero muy mal, no en donde corresponde. Pero ay, Dios mío, qué emoción. Aquí ella está rendidita. Hemos traído, como les dije, el coche para entonces pasear con ella por aquí un rato. Y el clima hoy está bueno, hoy no hace frío, gloria a Dios. Hace un sol muy muy bonito, no hace frío así como estaba haciendo ayer, ni está lloviendo, ni muchísimo menos. Ahora sí nos estacionamos bien correctamente. Bueno, no les voy a grabar aquí mucho ni nada, tal vez así bien cerquita de Alejandrito y ya, porque obviamente hay muchas personas y hay muchos niños. Ya les contaré después. Qué emoción. Ay, Dios mío, qué bello ese niño. A veces ni corríete, Alejandro. Aquí hay música de fondo, entonces no puedo grabar y hablar mucho al mismo tiempo. Ya le cerramos entonces el saco y ahí está mi chiquito y hermoso. Nada, estamos esperando porque son las 8:47 y a las 9:30 es que la maestra tiene que estar aquí afuera esperando a todos los niños. No les grabo más, simplemente así, en primera que, bueno, es la escuela de Alejandro. Ay, no, pero miren qué ángulo este el mío. Bueno, nos han dicho que puede entrar uno de los padres, así que estamos en un dilema porque Nicolás dice, entra tú, y yo le digo, entra tú. Así que vamos a ver cuál de los dos entramos, pero todavía falta media hora
para lo que es el aula de Alejandro, porque como les dije, están recibiendo a los niños por grupo, no es que toda la escuela, o sea, todos los niños van a entrar al mismo tiempo. Entonces ahora, todos los padres y todos los niños que estamos aquí, son los que tienen que entrar a las 9:30, que son 4 clases diferentes, y así sucesivamente, cada una hora, son 4 o 5 clases diferentes a las que tienen que entrar. Así que vamos a ver quién entra, si Alejandro, si Nicolai, o si entro yo. Y aquí estoy en el carro con la niña que se despertó hace ya como media hora, pero hace ya como 15 minutos se volvió a quedar dormida. Así que ya me he quedado yo aquí y espero entonces a que vengan Nico y Alejandro, porque estábamos en ese dilema, Nicolás y yo. Sube tú, digo yo, no, sube tú. Dice, no ve tú, digo yo, no ve tú, porque si se despierta la niña, pues imagínate, ¿no? Y entonces, al final había decidido que iba a subir yo con Alejandro, porque primero dicen una cosa y después dicen otra, sí puede subir uno de los padres, ¿no? Entonces había decidido Nico que subiera yo con Alejandro, quería que subiera yo, porque sabe que este día yo lo he esperado desde que Alejandro nació, o sea, el primer día de escuela, lo esperaba como ustedes no tienen una idea. Estaba súper ansiosa por ver este día tan tan bonito y tan maravilloso. Entonces me decían, no, que yo sé que tú quieres ver todo, así que sube tú. Bueno, primero nos decían que los padres no podían entrar a lo que es el territorio de la escuela, ni subir ni nada de eso con los niños, pero sí pueden entrar al territorio de la escuela, pero para subir es simplemente uno de los padres. Así como que se contradicen, primero dicen una cosa y después otra. Pero bueno, entramos en Nico y yo, estuvimos ahí esperando a que la maestra, a que fueran llegando todos los niños y que el grupito estuviera completo para entonces ir para la otra parte del territorio donde iban a tener la actividad. Salió el director de la escuela, se puso a hablar, hicieron coro, cantando. De hecho, todavía se escucha de fondo micrófono, a la gente hablando por micrófono y eso. Cantaron el himno nacional de Rusia, todo muy bonito. Pero muchas de esas cosas me las perdí porque vine para acá porque la niña se despertó. Simplemente fui hasta la parte donde estaban haciendo la actividad, en la plazoleta, así, en el territorio. Y entonces, nada más que pude ver. Sí, le vino una fotógrafa, que nosotros los padres pagamos para que una fotógrafa viniera y le hiciera fotos profesionales a los niños, o sea, al aula de nosotros como tal. Aunque de la escuela también hay fotógrafo, entonces como que, pero bueno. Entonces, simplemente sí, nada más que logré ver la parte en donde los pusieron así separaditos, cada cual con su globo en la mano, que le estaban haciendo fotos, donde estaban hablando otros niños por micrófono, como dándole la bienvenida sobre todo a todos los niños de primer grado, y también dándole la bienvenida, pero básicamente despedida a los niños de 11 grado, que ya este es el último año escolar para ellos. Entonces, pues acá la chamaquita decidió despertarse en ese momento. Dice Nico, espérate, que está en su apogeo. Se está dando su mejor perreta, gritando. Y es cuando ella se empieza a llorar, que se pone así roja, y se pone más nerviosa, que no sabe qué hacer. Y dice, Mari, mira qué tiene, qué le duele. Y yo, está llorando. Se pone súper nervioso. Entonces digo, no, ya que ella se despertó, yo voy para el carro con ella. Y entonces pues sube tú con Alejandro, porque ni modo que lo dejé a él aquí abajo con la niña y que ella formara esa perreta. Yo sé que él se pone nervioso cuando ella empieza a llorar así tan fuerte. Él no sabe qué hacer. Entonces decidimos que subiera él y ya. Y sí, básicamente lo que están haciendo ahora es sentándolo. Y Nico me está mandando videos, porque le está haciendo videos con el teléfono y me los manda por WhatsApp. Y aunque no está allí, pero lo estoy viendo todo porque me está mandando los videos cada 5 segundos. Lo que hicieron ahora fue subir al aula, que es el tercer piso, le tocó a Alejandro. Y está todo bien bonito, el aula bien, bien bonita, dándole la bienvenida a los niños, o sea, todo, o sea, escuela, pero hermoso. Y cada niño sentadito, entonces en su silla, su mesa. Alejandro le tocó la tercera mesa, pero Nicolás le estaba diciendo a la maestra que si podía cambiarlo para ponerlo en la primera mesa. Me encanta siempre ser de las primeritas. Siempre me ha gustado, cuando yo estudiaba, estar en la primera o segunda mesa, cuando más. Entonces la maestra dice sí, con muchísimo gusto, porque Alejandro habla dos idiomas, entiende dos idiomas. Entonces el ruso, yo creo que, como obviamente es su idioma natal, va a pasar la escuela aquí y todo lo va a hacer en ruso, que se le penetre muchísimo más, ¿no? Que sea muchísimo mejor, porque ese va a ser su futuro. Él va a estudiar aquí sus 11 años escolares. Después, cuando termine onceno, pues no sé, irá a universidad, instituto, lo que él elija. Pero entonces en el ruso tiene que estar escapado, como diríamos nosotros, porque es su vida y ese es su idioma principal, primero que todo. Mira, ahí me mandó otro videito más hablando de eso, sí. Y los padres en el grupo de padres en Viber también están ahí
comentando y todo eso. Entonces, pues sí, básicamente eso es lo que están haciendo ahora. Si ven que cambio mucho de mano, es que me canso de tener la cámara aguantada con una sola mano. Están ahí arriba en el aula. Me imagino que la maestra dándole la bienvenida. Sabe Dios qué es lo que van a hacer, porque ella dijo que hoy simplemente vinieran con una carpetita con lápices de colores, que no trajeran mochila ni nada de eso, ni cuadernos, ni todas las cosas escolares que compramos. Hoy no hace falta, ya eso me imagino será a partir de mañana. Entonces no sé qué harán, ya que ella mandó a que vinieran con simplemente lápices de colores. Vamos a ver qué tal. Pero sin nada, esperar ahora que terminen, que ya pienso que dentro de poco terminarán, porque como todo es, todos los grupos van a hacerlo, la actividad poco a poco, no todo el mundo metido en la escuela, como ya les dije. Ahora mis miticos, sigue un montón de padres aquí, pero son ya de otros grupos que le toca a esta hora, y así sucesivamente. Me imagino que ya el Nico y Alejandro bajen dentro de poquito, dentro de pocos minutos, y entonces vamos para el consultorio con la niña, a ver que la revisen, ya que le toca la revisión de su primer mes. Por allá afuera está el coche incluso, porque sí, la teníamos ahí en el coche en lo que andábamos para allá, y estaba rendidita con el aire fresco, pero se despertó. Y ahora, se despertó 15 minutos nomás, y ahora está rendida aquí, porque la tengo aquí en las piernas, con la cabecita levantada, pero está rendida aquí. Y ya estamos en la casa, a ver qué me regaló estas flores, y ahora quiere que las ponga urgentemente en agua para que no se muera. Anda chupándose una chambeloncita de gallo. Pero sí, ya le dieron entonces esta cosita que tiene su nombre. A ver, ¿dónde está? Ahora nada, subir y a cambiarse, a poner, ya tú sabes, el uniforme bien correctamente, acomodadito y todo, ¿verdad? Dice Nico, ¿se te olvidó lo que es la carpetica? Tienes que ahora prestar atención y que no se te vaya a olvidar nada, que ya tú eres grande. Y sí, ay Dios mío, mis preciosos, nada, hoy fue simplemente como para esto, ¿no? La actividad. Y ya a partir de mañana yo le estoy diciendo que ya a partir de mañana sí es estudiar como tal. Ya, sí. Entonces más o menos la maestra le estaba explicando ahí a Nicolai, porque bueno, toda esa parte, todo lo que ella dijo y todo, él estaba ahí arriba en ese momento. Y sí, a partir de mañana es a las 9 que comienza la primera clase, así que a eso a las 8:30 prácticamente ya hay que estar allí. Y hasta las 11:30, lo que es primer grado. Así que son 2 horas nada más. Pero para los padres que trabajan y todo eso, y si tú quieres que tu niño esté más horas en la escuela, definitivamente tienes que pagar. Pero hacen clases adicionales y también deporte, dependiendo. Ya eso con el tiempo, con el paso de los días, ya la maestra nos irá diciendo qué se puede hacer, si hay clases de esto, si se puede anotar el niño en esto otro y así, ¿no? Ya eso con los días ella nos irá diciendo, informando en lo que es el grupo de padres y todo. Pero sí, más o menos, desde las 9 de la mañana es que comienza la primera clase, y entonces a las 11:30 es que se termina. Si lo quieres dejar más tiempo, es hasta las 3 de la tarde, y ya ella nos explicó todo, cómo es el proceso entonces del desayuno, cómo es el proceso de almuerzo. Los niños tienen que llevar dinero, pues si quieren comer algo, van a tener ahí una mesa gigante y pueden elegir lo que quieran, pero obviamente tienen que pagar lo que vayan a comerse, lo que quieran comprarse. Entonces, pues bueno, sí, ahora es un proceso y una etapa nueva para nosotros también, sobre todo para mí, porque Nicolai pues ya ha pasado por eso con sus hijos mayores, pero para mí es una etapa completamente nueva, y sí, muchas cosas nuevas. Así que nada, ya estamos aquí en casita. Fuimos y llevamos a la niña al consultorio, todo está perfecto con ella. Como nosotras estuvimos en el hospital ingresada hace como unos 10 días que salimos, sí, que nos dieron de alta, ahora se está despertando. Allí le hicieron todos los análisis, le hicieron el electrocardiograma, le hicieron todo lo que básicamente tendrían que haberle hecho ahora en el mes, ¿no? Entonces la pediatra ahora me estaba diciendo de que ya no hay que hacerle nada de eso, porque ya ella se lo hicieron hace poquito, ya que estábamos en el hospital, y todos esos resultados y todo está, ella lo tiene, que exactamente se los lleve ahora. Y dice que todo está perfectamente bien con ella, lo único que tiene que verla el neurólogo, o sea, como de rutina, porque ya todos los otros especialistas ya nosotros lo pasamos estando allí en el hospital. Así que mañana tenemos que ir porque le van a hacer otra vacuna. Recuerden que les mencioné, ya ella tiene 2 que se las hicieron en el hospital materno apenas nació. Entonces mañana le van a hacer otra. Y la próxima cita con la pediatra de nuevo en lo que es el consultorio, porque cuando están así chiquitos hasta el año son todos los meses. Y entonces la próxima cita es a final de este mes. Así que nada, nos vemos después porque ya está con su wiki wiki, con su wiki wiki, con su wiki wiki, mi madre. Tan bonita esa princesa, tan bonita esa princesa, tan bonita. La doctora le encantó su nombre, a la doctora le encantó su nombre. A ti te encanta que yo juegue contigo. Ella está haciendo así, pero es que me está cogiendo la manito, el dedo, y me lo agarra así, hace, ¿sí? ¿Sí? Aquí almorzamos ahora mismo, y por allá está Nico fregando. Tan lindos, ahí estoy leyendo sus comentarios y respondiendo de las fotos que le publiqué ahora, de nosotros 3 juntos y Alejandro en la escuela.
Y bueno, tengo la niña que por aquí también ella tomó lechita y la tengo en el hombro sacándole el vientecito. Y ya estamos en casa como ya vieron. Ay no, descansando ahora sí, a ver si en cuanto se duerma también yo dormirme un ratico porque me levanté súper, súper temprano. Así que bueno, por allá anda él fregando, tan bello mi Nico. Buenos días, mis preciosas y preciosos, ¿cómo están hoy? Espero que súper bien. Por aquí ya estamos listas, bueno, todos listos, porque por allá mis hombres también, lo único que todavía es temprano, dentro de unos 15 minutos por ahí es que nos vamos a llevar a Alejandrito para la escuela. Después de allí vamos a pasar al consultorio pequeño para los niños, sí, policlínico, que le tienen que hacer hoy una vacuna acá a la señorita. Y después tal vez ir un momentico a la tiendita de aquí a comprar suavizante para, sí, suavizante para lavar la ropa normal de nosotros y eso, y algún juguito y cositas así que hacen falta, cosas básicas y bien poquito. Está en el chisme, señores, tiene los ojones así mirándome para acá, pero la tengo aquí porque ya hace unos 15 minutitos que tomo su leche. Entonces sí, como todavía es temprano, estamos haciendo tiempo a que se le salga todos los dientecitos, que ya ha soltado, ya soltó uno y grande, y yo un poco salgo corriendo, dije, Amelia, ¿esa fuiste tú? Entonces sí, a llevar a mi Cuquito para la escuela hoy, que ya hoy sí es a estudiar, hoy sí es a lo que va. Tiene que llevar la mochila y todos los utensilios escolares que estuvimos comprando, pero por partes. Hoy tiene que llevar una parte y mañana tiene que llevar entonces la otra parte. Ya todo lo demás en cuanto al traje de natación, la ropa de educación física, y eso será poco a poco. A medida que la maestra nos vaya diciendo tienen que traer esto o aquello, pues nosotros lo vamos llevando. Así que bueno, hoy sí ya es con mochila y todo, mi amor, con sus libretas allí. Sí, todo, 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 que hoy sí es a estudiar. Ay, Dios mío. Ahí le di un... porque estaba buscando una billetera para darle, pero Nicolás no tiene, pero dice, no, estas que tengo no se las puedo dar, porque son de un material pues demasiado bueno y para ir para la escuela como que no, ¿verdad? Y para un niño menos. Entonces yo tengo como una cosita así que fue donde me mandaron una vez, creo que fueron estos mismos aretes, estos aretes junto con otros más, me lo mandó lo que fue esa compañía, y una cadenita que yo utilizaba mucho antes que decía Mari. Entonces es de la compañía Saufe y es así azulito, chiquitito, tiene su cierre y todo, y eso viene perfecto para que él ahí pueda meter su dinerito para cuando vaya a la hora de almuerzo, tenga que almorzar, entonces lo tiene que pagar. El desayuno es gratis, pero el almuerzo sí hay que pagarlo, porque el almuerzo es para que aquellos niños que se van a quedar, sobre todo primer grado, bueno, toda la escuela tiene que pagarlo, pero sobre todo primer grado, si se va a quedar después de las 11:30 de la mañana, entonces obviamente tienen que almorzar. Pero el almuerzo, lo que venden allí cuesta kilitos, kilitos, no es lo mismo, por ejemplo, que te compres un perro salchicha, ¿no? Un pan con salchicha en la calle, cualquier restaurante o cualquier cosa, que lo compres en la escuela, cuesta muy 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 poquito, pero iba a manera que pagarlo. Entonces ahí le puse lo que fue el dinerito así doblado, y entonces ella sabe, se lo puso en el bolsillo por dentro de la chaqueta, que cuando tenga que bajar al comedor junto con todos los niños del aula y la maestra, pues él saca su monederito, porque es prácticamente como un monederito así chiquitito, y entonces cabe perfecto en lo que fue el bolsillo de la chaqueta por dentro. O sea, yo digo, eso fue mandado a hacer perfectamente para ponerlo en ese bolsillo de la chaqueta. Y entonces nada, él saca su dinerito y paga lo que se quiera comer. Ahí tienen de todo, sopa, o sea, de todo, de todo. Y él lo que se quiera comer, pues lo elige y lo paga. Primer grado tiene un trato especial aquí en la escuela, porque como todavía son niños chiquitos, apenas entran a la escuela, todavía no conocen la escuela completa. Entonces cualquier cosa que vayan a hacer los niños de primer grado, la maestra tiene que estar con ellos completamente todo el tiempo. Si es todos ir al baño, pues todos ir al baño. Si todos van al comedor a almorzar, pues todos juntos. La maestra los tiene que ayudar a todo porque todavía son chiquitos y no saben cómo es el proceso de la escuela. Ya cuando vaya, sea el año que viene, el curso que viene, segundo grado, pues ya hay sí, ya ellos van a tener obviamente más experiencia, ¿no? Entonces pues ahora lo que es primer grado, absolutamente en todas las escuelas tienen básicamente como un trato más especial, porque apenas ingresan y son muy pequeños y no saben cómo es todo el proceso. Así que nada, yo ayer me puse un gorro, el gorro que me pongo para dormir, y como tenía hecho todos los rizos eso que me hice ayer, niño, esto se quedó pues bastante bien, y me hice aquí una burundanga en la parte de atrás con ganchito, pasadores, y así mismo me voy, porque no estoy para peinarme tanto ni nada de eso, que yo lo único que voy es al consultorio a que le dan la vacuna a la niña, una de las otras que tiene, porque como les mencioné en el video de ayer, ella ya tiene dos vacunas que se le hicieron en el hospital en cuanto nació, entonces pues hoy le toca otra. Así que pues dije, así mismo me meto un remandingo por ahí para atrás y ya. Si de todas maneras tengo el pelo tieso, que me lo lavé, pero lo tengo tieso porque ayer, para que los rizos me duraran bien, me puse bastante laca.
Y hablando de ayer y tal vez clima y cosas, les digo que esto es un día sí y un día no. Ayer tremendo sol y calor, y hoy ya lloviendo y frío. Es un día sí, un día no. Frío, calor, calor, frío. Un día sí, un día no. Parte la mano. Miren quién está aquí. Tan lindo y hermoso. Hoy se quiso poner lo que fue el lacito. No se quiso poner la corbata, sino lacito. Dice que quiere ir diferente hoy. ¿Dónde está tu dinerito? Tú sabes, ¿verdad? Acuérdate de todo lo que hablé contigo ayer entonces, ¿verdad? Y nada, ahí ya está listo. Di tú, si cada vez que vayas para la escuela vas a tener esa actitud en la mañana, pues imagínate tú, vas a ser un estudiante espectacular, ¿verdad? Mírate, a ver cómo se te ve todo. Ya cuando baje, ahora se pone los zapatos. Dale, vamos. Coge tu mochila, acuérdate. Ahí está el Nico que sacó la basura ahora del baño para botarla. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the. ¿Quién está aquí? Melita. Ahora Alejandro le estaba hablando y le decía: Melita, tú vas a ir conmigo para la escuela. Y le echó una sonrisita al hermano. Ya echa bastante sonrisita esa niña. Una sonrisita muy hermosa. Ahora en cuanto ella salga, que nada más sienta así rapidito lo que es la frialdad que está haciendo, bueno, que no es demasiado, ¿no? Pero sí, hay su fresquito. Al momento se queda rendida. Y cuando vamos en el carro también, al momento se queda rendida. Cosita. Ahora le pongo entonces lo que es la parte de acá del carrito, del asiento para cubrirlo. Y listo, pero ya aquí está con su abriguito y todo puesto. ¡Princesa! ¡Buenos días, princesa! Aquí ya estamos estacionados. Ahora Nico y Alejandro pues ya entraron para allá. Está lloviendo. Está lloviendo bastante, bastante, bastante. Pero bueno, entraron para la escuela y tienen que estar esperando todos juntos ahí en la parte de seguridad. Me refiero a la maestra, tiene que estar esperando a todos los niños hasta que esté el grupo completo. Hablando del rey de Roma que asoma su corona. O sea, Nico que ya llegó. Está cerrando la sombrilla. Tiene que esperar ella a todos los niños del grupo completo donde está en el primer piso, en donde está ahí seguridad, que es apenas entras prácticamente a la escuela. Y ya después cuando terminen las clases, los que se vayan a las 11:30 tienen que también esperar en la parte de seguridad a que vengan sus padres, y los que se vayan a las 3 tienen que esperar también en la parte de seguridad a que vengan sus padres, sobre todo los niños chiquitos. Los más grandes pues sí se pueden ir solos si quieren, pero los chiquitos en la parte de seguridad obligatoriamente hasta que venga papá o mamá a recoger, bueno, o a quien tú hayas dejado que recoja a los niños. Ya le hicieron la vacuna a la niña. Ay, metí un llantico ahí, ay pobrecita. Y el Nico se viró de espalda, dice, yo no puedo ver eso ni muerto. Ay, qué oscuro se ve esto. Así que ahora venimos un momentico aquí a Spar a comprar rapidito lo que necesitamos. Estamos aquí en casita, mis preciosos. No sé si pueden ver por allí, el globo de Alejandro de ayer. Y tengo esto que lo estaba buscando, que son clavos de olor, ya que quiero hacer hoy una sopa con carne de cordero y se llama churpa. Y es muy popular tomarla en estos países, sobre todo como está el tiempo hoy de lluvia, todo nublado, sí, mi amor. Entonces, nada, ya estamos aquí desde hace un rato, ya hace como 40 minutos, ya son las 11 de la mañana. Lo que quiero hacer antes de ponerme a hacer la sopa, que ayer en la noche saqué la carne, ya está descongelada. Hay costillitas y pedacitos de la misma. Entonces, guardar todas las cosas que compramos en el mercado, que no les grabé tanto allí. Bueno, no les grabé tanto, no les grabé nada. Déjame verla. Ahí está rendida. Porque llegamos, ella tomó su lechita y se durmió, pobrecita, después de la vacuna. No le grabé nada porque estaba rápido para aquí y para allá, porque Nico tenía que irse para el trabajo, si ya son las 11, pero bueno, hace rato ya que se fue, porque estamos aquí ya en casa desde hace rato. Subió lo que es el carrito y todas las compras y eso, así que me voy a poner ahora a organizar todo. Me encontré allí otra leche de coco, porque quiero ver si le hago arroz con leche a mi coquito, que se lo merece. Hace mucho ya que no se lo he hecho, hace ya muchos días. Voy a ponerme a organizar todo esto y aprovechar que la niña está durmiendo para ir haciendo la sopa, que estoy segura de que va a quedar riquísima. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up.
Bueno, por aquí ya saqué todo, ahora lo voy a organizar. El Nico y yo siempre tenemos la costumbre de que cuando vamos al mercado sacamos todo y lo ponemos o encima de la mesa o encima de la meseta, todo junto, y luego se nos hace más fácil organizar todo en su lugar. Así que por aquí compramos pan, estas que son salchichas, pero en masa de hojaldre, son súper, súper ricas. Bueno, algunos que otros dulcecitos y así para Alejandro, pollito por allá. Nos encontramos con estas agua de coco. Digo, mira, agua de coco, vamos a comprar. Y dice Nicolás, pero ven acá, tú en Cuba no tomabas agua de coco. ¿Para qué tú quieres comprar esta que seguro es artificial? Digo, para probar a ver qué tal. Aquella se está despertando. Aquí el cereal de Alejandro, jamoncito que a él le gusta muchísimo, arroz, todo esto para, sí, los suavizantes para lavar la ropa y eso, y este para bebé, que dice que es hipoalergénico y es para bebé, mis geles de baño que me encantan, leche, que le voy a hacer la lechita, el arroz con leche a Alejandro, y por aquí leche de coco también. Este jugo de guayaba es riquisísimo, espectacularmente rico. ¿Quién está por aquí? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace la niña? ¿Cómo hace? ¡Ay, qué es eso! ¡Sonrisa! ¡Sonrisa para los tíos croqueteros! ¡Las tías y los tíos! ¿Cómo hace? ¡Ay, mi! ¡Ay, sonrisa, tías y tíos! ¡Dios mío, sonrisitas! Pero yo quiero que tú le hagas una sonrisa de esas que tú haces con la boca abierta, que se te... ¡Ay, salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Dios te bendiga! ¡Que se te ve todo! ¡Sí! ¡Ay, mi madre! ¡Sonrisita! ¡Dios mío! ¡Esas tías se van a volver locas! ¡Dios mío! ¡Por esta niña! ¡Qué contenta está hoy! ¿Está bien contenta? ¿A pesar de que te hicieron una vacuna, está bien contenta? ¿Sí? ¡Princesa! ¡Dios mío! ¡Esas sonrisas! ¡Ay, Dios mío! ¡Esa sonrisita tan bonita! ¿Dónde está? ¡Una sonrisita sin diente! ¡Una sonrisita sin diente! ¡Ay, mi madre! ¡Una sonrisita sin diente! Beyond our door, oh, and if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling, the cityscape by night, wanna catch in my photos, where you go, every corner twice as bright, they'll be my treasures forever, when I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. Y así ya quedó la sopa con carne de cordero, las costillitas y todo, bien rica y sabrosa. La probé ahora mismo y está espectacular. Para el tiempo, como está hoy, esto levanta un muerto, mi amor. Así que tal vez otro día. Uy, se me empañan. Tal vez otro día, cuando tenga tiempo, puede ser que les haga el paso a paso, todos los ingredientes, todo lo que lleva, más o menos cómo es que yo la hago, ya que se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Pero más o menos cómo es que yo hice esta. Ay, Dios mío, no se me empañen tanto. ¿Cómo fue que yo hice esta? Ya, déjame no revolver tanto porque se me empañan demasiado. Porque ahora no tuve tiempo con la niña, está un poquito inquieta, imagínense, entonces cárgala, tranquilízala, esperar a que se duerma, tratar de picar todo esto rapidito y más o menos, bueno, ya está completamente lista. Le eché también un poquito de eneldo por encima, que es esto verde, sí, que a veces me preguntan, madre, ¿qué cosa es el eneldo? Bueno, aquí ya está picado. Entonces ahora voy a servir, que ya el Nico llegó ahora mismitico con Alejandro de la escuela. Son las 3 y cuarto de la tarde y nada, quedó realmente riquísima. Ay, parezco una loca yo con estos pelos, que no me he peinado para nada en el día de hoy. Lo que me hice la mañana fue un remandingo ahí para arriba y ya. Porque esta, como les digo, es una sopa con carne de cordero, se llama shurpa, muy, muy popular por acá. Y entonces no es igual a veces que la sopa que yo les he mostrado en varias ocasiones, que yo siempre hago, pero es una sopa que yo le voy a poner mi nombre porque la hago con lo que encuentro. Sobre todo la hago con carne de cerdo, pero le hecho de todo lo que encuentro, sea como inventado. Pero esta no, esta sí es como una receta, aunque les digo, hay veces que se puede hacer de diferente manera, pero los ingredientes principales, eso sí, nunca cambia, porque si no, pues ya no sería esa sopa, ¿no? Y está riquísima. Así que ahora que está bien calientica, terminada de hacer, voy a servir y vamos a almorzar, aunque es tarde, pero bueno, el Nico y yo estaba esperando sobre todo a que viniera para sentarme con él y comer. Y que Alejandro nos cuente entonces cómo le fue hoy en su primer día de clase, pero ya sí estudiando como tal.